Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo, un nuevo speed build después de bastante tiempo, la verdad. Os traigo hoy una casa, un tamaño, digamos, un poquito pequeño, quizás para dos Sims, uno o dos Sims, ¿vale? Es como, digamos, un loft. Vale, y bueno, como veis, la casa tiene dos plantas. La estructura en sí es bastante, bastante sencillita, ¿vale? Creo que pese al tamaño chiquitito, ¿vale? O sea, no es que sea extremadamente pequeño, ¿vale? Pero es una casa pequeña. Creo que quedó bastante bien. Me gustó muchísimo la decoración de dentro, la verdad. Creo que quedó bastante bien. Y bueno, como os estaba comentando, la casa sería para uno o dos Sims, ¿vale? Por lo que solamente hay una habitación, que sería la que está en la parte de arriba, ¿vale? En la planta de abajo, pues encontraréis, evidentemente, lo de siempre, ¿vale? Una cocina, un salón, encontraréis un baño, ¿vale? Y una pequeña zona de, digamos, de estudio, ¿no? Donde se encontraría lo que sería la parte del ordenador. Vale, tenía muchas ganas de hacer el exterior de una casa utilizando las pinturas estas de pared que son como de piedra. Creo que hacía bastante que no las utilizaba y me gustan bastante cómo queda. Sobre todo las que vienen lo diré, en el pack de vampiros, ¿vale? Creo que quedan bastante bien. Aquí estáis viendo cómo termino de dividir la parte de arriba, que le quito, ahí está, una parte de la zona, ¿vale? Para que se pueda ver lo que está debajo. Y se me ocurrió así como a modo, no sé, de repente, de idea de colocar esas dos columnas ahí, ¿vale? Como si estuvieran ayudando a sujetar el piso de arriba, ya que está cortado. No es necesario ponerlo, pero bueno, se me ocurrió ponerlo. Y evidentemente esto me hizo modificar un poco la idea de decoración que tenía. Y no sé si es por el detalle este de las columnas o qué, pero me gustó bastante cómo quedó la zona de la cocina, ¿vale? O sea, no di digamos que no hay un comedor en sí, ¿vale? Estaría la barra esa que estáis viendo ahí pegada a las encimeras de la cocina. Así que digamos que estaría todo junto. Pero de verdad me gustó muchísimo el toque que le da el tener las columnas en medio, ¿vale? No sé. Es raro, sé que es raro, pero me gustó bastante cómo quedó. Incluso mientras lo estaba haciendo dije, no, creo que lo voy a quitar. Pero luego, cuando está todo bien hecho, cuando tiene incluso el suelo puesto y las pinturas de pared que le doy, creo que queda súper bien. Y la decoración en sí, o sea, cuando está todo bien puesto y ya finalizado, creo que se nota que queda bastante bien, al menos a mi parecer. Espero que vosotros opinéis lo mismo. Y bueno, esta zona que estáis viendo aquí, que es lo que estoy haciendo primero, es la parte de la cocina comedor, entre comillas, ¿vale? Porque solamente tiene dos sillas, que para qué vamos a poner más, ¿no? Si solamente vivirán aquí como máximo, pues, dos Sims. Esta parte de aquí atrás es donde vais a ver la zona de lo que sería el salón. Utilicé este sofá de noche de bolos, porque la verdad es un sofá que me gusta bastante. Lo que no me gusta tanto es las tonalidades de color que tiene, ¿vale? O sea, creo que están bastante bien, son muy pocas y el problema está en que, bueno, pues cuesta que en cierto modo casen con los sofás que ya vienen de estos individuales, ¿no? Así que ahí estáis viendo que le cambio los colores, ¿vale? Para que tenga los detallitos en tonalidad como de azul y amarillo para que pegue más con con ese sofá individual de la esquina. Y en esta zona de aquí me parece que coloqué una estantería. Porque al principio había pensado colocar en esa zona una mesita con el ordenador, pero creo que iba a quedar la parte del salón como demasiado llena, ¿vale? Si colocaba esa silla ahí también. Así que decidí, ahora veréis, colocarlo justo al lado de la entrada. Que creo que es la única zona de la casa que no me convence, porque tampoco me pega mucho, pero bueno, creo que era más o menos el único espacio donde podía colocarlo. Ahí visteis que puse unas estanterías para darle un poquito de decoración, porque eso quedaba como que muy vacío y tampoco era cuestión de llenarlo todo de cuadros, ¿vale? En esta zona, en esta esquina sí puse algún cuadrito, me parece que ese nada más y no sé si puse algo más, creo que se quedó así. En esta esquina de aquí
Es lo que os estaba comentando, donde coloqué, digamos, la zona donde está el ordenador. Evidentemente, la tonalidad que elegí para esa esquina es la misma que la cocina, un color rojo, porque si os fijáis, digamos que las dos estancias están entre comillas separadas, ¿vale? Una tiene los colores azul amarillo, la otra tiene los colores negros, rojos y blanco, y entonces, pues como estaba justo al otro lado, pues decidí que mantuviera la misma decoración. El baño es bastante sencillo, o sea, creo que es de los baños más sencillos que he hecho en el juego. No me compliqué para nada, pero bueno, quedó bastante bien. Ya sabéis que muchas veces lo sencillo pues queda mucho mejor que hacer algo demasiado elaborado. Y creo que quedó bastante, bastante bien. Sabéis que últimamente cada vez que hago un baño o hago algo siempre utilizo esa pintura de pared, o sea, esa pared, porque es que me encanta. Creo que es de las paredes que más me gusta que vienen en el pack de papás y mamá. Y bueno, la parte de aquí arriba ya lo que vais a ver es la zona de evidentemente la habitación. Había pensado, ahora lo estaréis viendo, en colocar ahí un tocador, pero es que si colocaba la silla luego se me quedaba el espacio bastante pequeño para que él sí pudiera acceder. Había pensado en quitar el espejo y rodar un poquito más el tocador, pero al final decidí quitarlo, decidí colocar eso ahí en la esquinita o el reloj, un poquito de decoración, y creo que igualmente quedó bastante, bastante bien. Y creo que más o menos la decoración de aquí está. Mentira, faltan unas plantas a los lados de la mesilla, si no me equivoco. Y algún que otro cuadro en esa pared para poder tapar lo que sería, digamos, el tejado, ¿vale? Eso es el tejado que está en uno de los laterales. Que es una cosa que odio bastante porque de verdad, o sea, yo y los tejados, cuando me salen bien, siempre hay algún fallo por dentro de la casa, así que bueno, decidí colocar cuadros para tapar eso un poquito, porque si no queda como choca, ¿vale? Choca, porque no tiene mucho sentido. Y principalmente la decoración de la casa ya está, lo que estáis viendo ahora pues es la decoración que hago fuera, no tiene nada especial, simplemente coloco unas cuantas plantas e incluso echo un poco hacia atrás la casa para vallarlo un poco, cosa que sabéis que es raro que yo valle una casa, pero esta vez tenía ganas, así que lo hice y creo que quedó bastante bien. Motivo por el cual no suelo poner tantas vallas en una casa, y cuando los pongo no suelo poner puertas, esta vez sí lo hice, pero no suelo ponerlas. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las vallas no tienen puerta, o sea, no combinan y muchas veces me estoy comiendo la cabeza. Bueno, aquí lo veis, lo estáis viendo en cámara rápida, ¿vale? Pero yo tardé bastante en decidirme cuál puerta colocar porque es que muchas veces no pegan ninguna. O sea, a mí me parece muy bien que añadan vallas y está genial, pero evidentemente me gustaría que al mismo tiempo que añaden una valla, añadieran una puerta que case con esa valla, ¿vale? Pero es que muchas veces solamente hay vallas y no hay puertas. Y es un poco lío, ¿vale? Aunque bueno, creo que al final el resultado quedó bastante bien, creo que combinan, así que tampoco me quejo tanto. Y creo que ya está, chicos. Nada, vais a ver los últimos detalles de fuera y poquito más. Recordad que podéis descargaros la casa ya desde la galería o también abajo en la cajita de información vais a tener un link para que lo podáis descargar desde un enlace externo. Y nada más, os dejo con las fotos del resultado final, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.